Ana María Flores es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado un libro titulado Empresa en el Aula y actualmente imparte clases en el IES Gaspar Melchor de Jovellanos en Fuenlabrada. Ana María nos va a presentar su ponencia, Instrumentos de Comunicación Empresarial. Muchas gracias. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos a este tercer encuentro de profesores en el Museo del Prado. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de poder realizar un curso aquí en este museo, Aplicaciones Didácticas del Museo del Prado, y que estaba destinado a docentes de todos los niveles del sistema educativo y a nivel nacional y a nivel de la Comunidad de Madrid. Y fruto de... ¿No se oye? Bueno, fruto de ese curso... Gracias. Bueno, fruto de ese curso es la programación de la unidad didáctica Instrumentos de Comunicación Empresarial aplicados al Museo del Prado. Yo vengo del mundo de la formación profesional y soy de la especialidad de Administración de Empresas y quizá esta exposición puede resultar un poco atípica, ¿no?, con respecto a las exposiciones que se han visto anteriormente. En cualquier caso... paso a exponer esta programación. Como toda programación, tiene un índice, introducción, objetivos, contenidos, desarrollo de contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, orientaciones metodológicas, criterios de evaluación, que suele ser la estructura típica de cualquier programación de una unidad didáctica. Como introducción, decir que entre los fines... de la educación, destacan entre muchos de ellos 2. En primer lugar, lo que es la educación integral en conocimientos, destrezas y valores y la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos técnicos y humanísticos, históricos, artísticos, etc. Dentro del ámbito de la formación profesional en el que yo trabajo y dentro de ello en la gestión empresarial, los contenidos básicos son de tipo procedimental, es decir, que se basan en saber hacer, en el ámbito de la administración de empresas, en saber hacer una contabilidad, en conocer los programas de gestión, etc. Creo que es especialmente interesante y creo que es necesario intentar transmitir una serie de valores que quedan explícitamente identificados en esos 2 fines que vienen establecidos en el apartado F y H de la Ley Orgánica de la Educación. El problema es, dentro del ámbito de la formación profesional, cómo transmitir esa educación en valores y en el respeto y la valoración a la cultura en el ámbito de la gestión empresarial. Creo que una de las formas es a través de la elaboración de una unidad didáctica de gestión empresarial, donde tomemos como base un tipo de empresa que para ellos es totalmente atípica, como puede ser la gestión del Museo del Prado. La unidad didáctica que voy a desarrollar corresponde a una asignatura, en la nomenclatura de los ciclos formativos se llaman módulos, que es simulación empresarial. Este módulo de simulación empresarial va dirigido a alumnos de segundo de ciclo superior de Administración y Finanzas. Suele tener 7 horas diarias, uy, perdón, semanales, perdón, estoy un poquito nerviosa, y... los alumnos a los que se dirige suelen tener más de 18 años. Suelen venir de segundo de bachillerato de ciencias sociales, aunque hay muchos perfiles distintos. Bueno, la estructura de este módulo se divide en fases. La idea es que el alumno cree un proyecto de empresa, trabajan en grupo de 2 o 3 alumnos, o 4 incluso, tienen que elaborar su propio proyecto de empresa y se va a realizar a lo largo de 2 trimestres que dura el curso. Y normalmente se hacen 7 o 9 fases. En primer lugar, tendrán que establecer cuál es la idea de empresa, tendrán que hacer un estudio del sector y de la competencia, un estudio de mercado, un plan de marketing, organización de recursos humanos, política de inversión y financiación y análisis de viabilidad del proyecto. Dentro de estas 7 fases, creo que es especialmente interesante explicarle, tomando como base el Museo del Prado, lo que es el plan de marketing. Y dentro del plan de marketing, que se divide en 3 unidades didácticas, la unidad didáctica de política o definición de mercado y política de comunicación dentro de la empresa. Los objetivos a conseguir con esta unidad didáctica,
es que ellos sepan identificar cuál es el público objetivo al cual va dirigida la campaña de comunicación, identificar los instrumentos de comunicación que se están utilizando, en este caso en el Museo Nacional del Prado, en cuanto a publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas, establecer cuáles son los costes de la comunicación y aplicar esos instrumentos de comunicación a un caso específico como puede ser el Museo Nacional del Prado. Los contenidos en los que se va a basar esa unidad didáctica pues son esos seis, definición del mercado y acciones frente a la competencia, la comunicación, objetivos de comunicación e instrumentos de comunicación, tanto publicidad, promoción como relaciones públicas. En cuanto a los procedimientos, el profesor, en primer lugar, va a intentar explicar los contenidos anteriores haciendo ver al alumno que las políticas de comunicación que se aplican no solamente en el ámbito empresarial, sino en todos los ámbitos de la vida, y que junto al marketing empresarial está el marketing institucional, está el marketing político, y que se utilizan los mismos instrumentos de comunicación en cualquiera de ellos. Para ello, como digo, vamos a utilizar la política de comunicación que utiliza el Museo Nacional del Prado. El alumno va a aplicar los procedimientos estudiados tomando como base el Museo Nacional del Prado para elaborar su propio proyecto de empresa. La quinta parte sería el desarrollo de los contenidos aplicados al Museo del Prado. En primer lugar, habría que delimitar cuáles son, hay que definir el mercado, es decir, hay que establecer cuáles son las características del mercado, en este caso el mercado de museos, estableciendo un perfil del público, es decir, establecer un estudio de edades, sexo, el nivel de renta, la nacionalidad, etcétera, de las personas que normalmente acuden al Museo Nacional del Prado. Hay estadísticas publicadas, yo los datos que tengo, porque esta programación la hice en el 2012, son del 2012-2013, pues establecía, pues yo qué sé, el número de visitantes residentes en España había aumentado respecto al año anterior en un 5%, el 58% de los visitantes del Museo del Prado son mujeres, etcétera. Son datos curiosos que ellos pueden encontrar en la propia página web oficial del Museo del Prado. ¿Cómo se consigue esta información? Pues bueno, en base a la observación directa, en base a encuestas o a través de las páginas web, etcétera. Otra cosa que hay que determinar a la hora de establecer la política de comunicación de una empresa son las acciones frente a la competencia. Es decir, ¿cómo puede reaccionar el Museo del Prado ante la entrada de nuevos museos a nivel nacional? En este caso, decir que el Museo del Prado a nivel nacional no tiene ningún tipo de rival, en el sentido de que la mayor parte de museos que se están creando en los últimos años en España son museos de arte contemporáneo, y los museos nacionales que no son de arte contemporáneo, muchos de ellos se nutren de colecciones o de piezas que proceden del Museo del Prado. A nivel internacional, tampoco en el ámbito internacional, bueno, yo creo que el Museo del Prado es el mejor museo del mundo en calidad de colección de obras, aunque no tanto en cantidad. De hecho, un historiador del arte hispanista estadounidense, que creo que algunos conoceréis, Jonathan Brown, decía que pocos se atreverían a poner en duda que es el museo más importante del mundo en pintura europea. Y yo creo que es cierto. Bueno, una vez establecido, definido el mercado y las acciones frente a la competencia, empezaríamos o el profesor empezaría a transmitir al alumno en qué consiste la política de comunicación. La comunicación no es más que un conjunto de mensajes que el museo quiere transmitir al entorno. ¿Para qué? Pues para dar a conocer el Museo del Prado en sí, cosa que creo que no es necesaria en este caso. En segundo lugar, para dar a conocer sus productos y servicios, por ejemplo, la importantísima calidad de la pinacoteca, con las colecciones de El Greco, Velázquez, Goya, etc. Pero puede querer enviar otros mensajes, por ejemplo, puede querer promocionar aquellos otros productos de gran calidad que tiene el Museo del Prado y que quedan un poquito ensombrecidos por la enorme calidad de su pinacoteca, como pueden ser sus esculturas o los tesoros del Delfín, donde hay obras muy importantes. O el plan de comunicación puede querer transmitir una imagen de empresa determinada. Los receptores de la comunicación, en este caso, suelen ser el público en general, pero también la campaña de comunicación puede ir destinada a instituciones públicas, a asociaciones empresariales, a medios de comunicación, etc.
Para llevar a cabo la comunicación nos valemos de una serie de instrumentos de comunicación, unos que están programados o predeterminados por la propia empresa, en este caso el museo, como es la política de publicidad, promoción y relaciones públicas, pero hay otra serie de instrumentos de comunicación no programados, como son, no están programados y sin embargo están transmitiendo mensajes al público asistente, como puede ser la información que transmite el propio personal del Museo del Prado, el estado en el que se encuentran las instalaciones, decir que en este sentido el Museo del Prado en los últimos años ha llevado a cabo una labor de reforma importante que ha dotado al Museo del Prado, desde luego, de una mayor agilidad y una mayor imagen de modernidad de la que tenía con anterioridad. También hay que tener en cuenta cómo es la presentación del producto en el punto de venta, el trato del personal, la atención a nivel de formación, etcétera, son aspectos que están transmitiendo una imagen de empresa a través de instrumentos no planificados o no programados. En cualquier caso, dependiendo del objetivo que yo quiera lograr con mi política de comunicación, tendré que establecer las estrategias de comunicación más adecuadas. Para estudiar las estrategias de comunicación del Museo del Prado, y dado la complejidad que pueda tener el estudiarlo en su conjunto, yo me he centrado en una exposición que tuvo lugar en el verano del 2012, que se llamó Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad. Y antes de entrar en lo que es la política de comunicación utilizada por el Museo del Prado en esta exposición temporal, voy a hacer un leve recorrido sobre en qué consistió esta exposición. Bueno, en esta exposición temporal se exponían 17 piezas concebidas en Sevilla y para Sevilla, que eran fruto de la amistad de Murillo, pintor barroco sevillano, muy importante, conocido por todos, con Justino de Neve, pone Neve, pero es un error, es Neve, Justino de Neve, que era canónigo de la Catedral de Sevilla, era coleccionista de arte, era mecenas y era amigo del propio pintor. La exposición se estructuraba en cinco secciones, que tenían una secuencia lógica. En una primera sección, retratos de los protagonistas, a la izquierda Justino de Neve, a la derecha el propio Murillo. Una segunda sección donde se mostraban las piezas para la Iglesia Santa María la Blanca en Sevilla. El Museo del Prado reunió 4 lunetos. Este está en la propia colección del Museo del Prado, que era la primera vez que se veían juntos. En una tercera sección había una única obra dedicada a la Catedral de Sevilla, el Bautismo de Cristo, que aunque no pertenece a las colecciones del Museo del Prado, fue restaurado aquí en el Museo Nacional del Prado. Una cuarta sección dedicada al Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, fundado por Neve. Destacan obras como la Inmaculada Concepción de los Venerables, que pertenece a las colecciones del Museo del Prado, sin lo que es el marco original. Aquí se expuso con el marco original, que no está en el Museo del Prado. También estaba pues, San Pedro Arrepentido, en fin, había muchísimas obras. Y la quinta sección de la exposición temporal, que eran obras que correspondían a la colección personal de Neve, obras como La Primavera, una alegoría de la primavera, una alegoría del verano, ahí tenemos algunos ejemplos. En total eran 17 obras. Bueno, entrando ya en lo que es la política de comunicación que el Museo del Prado realizó respecto a esta exposición temporal, en primer lugar hay que estudiar cuál fue su plan publicitario. Dentro de un plan de publicidad, lo primero es determinar qué pretendemos conseguir con una exposición temporal. En una exposición temporal se puede intentar lograr un mayor prestigio. Se puede mostrar al museo como algo más dinámico, es decir, no el típico museo que siempre expone sus colecciones propias, sino que intenta hacer cosas nuevas, por estimular las ventas al público, motivado por la novedad, también por ver juntos ciertos objetos que normalmente no se pueden ver juntos en un museo porque corresponde o bien a coleccionistas privados o a museos de fuera de España, y para potenciar una mayor participación del capital privado, que es cosa bastante importante. El fin último, en cualquier caso, es incentivar las ventas y los efectos de una campaña publicitaria serán a corto y medio plazo. En segundo lugar, una vez que hemos determinado para qué o qué queremos conseguir con esa política de comunicación, con esa exposición temporal,
En segundo lugar, tendremos que determinar los distintos medios publicitarios que va a emplear el Museo del Prado para promocionar la exposición temporal. En este caso, se usaron medios publicitarios que tienen ahí, o sea, prensa a nivel nacional, El País, ABC, La Razón, La Vanguardia, suplementos culturales, revistas especializadas como Descubrir el Arte, Tendencias de Mercado, Arts Magazine, Subasta del Siglo XXI, prensa internacional también, como The Arts Newspaper, Financial Times, The Telegraph, etc., a través de Internet, con banners y robapáginas en abc.es, en mundo.es, en hoyesarte.com, etc. Luego también campañas de enlaces patrocinados por Google y Yahoo, anuncios en mobiliario urbano del Ayuntamiento de Madrid, la página web del propio Museo del Prado, donde también hay muchísima información. En el 2012, más de 4,5 millones de accesos hubieron a la página web oficial del museo, a través de las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, y publicidad en la propia sede de la exposición, en el exterior del edificio, en el interior, etcétera. Dentro de un plan publicitario no tenemos que olvidar un aspecto importante también, que es lo que es el merchandising, que es la publicidad en el punto de venta, es decir, en el mismo lugar en el que tiene lugar la exposición temporal. En este sentido, hay que estudiar y es muy importante tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, lo que es el montaje de las salas, la ambientación y la presentación del producto y la atención del personal. En cuanto al montaje de las salas, debe favorecer la lectura del discurso, la comprensión y la interpretación por parte del público asistente. Es decir, que el público asistente que acude a la exposición temporal de Murillo sepa por qué las obras están colocadas de una determinada manera y no de otra. Es decir, que la política de comunicación tiene que hacer llegar al público la comprensión de la sala. Por otro lado, tiene que haber una conciliación de la estética con las condiciones de conservación y seguridad de los bienes culturales. Esto es importante. No tenemos que olvidar que no todo es la estética, sino que los productos que ofrece un museo tienen que tener unas condiciones mínimas de conservación y, sobre todo, de seguridad. El diseño de estas salas se realiza por arquitectos y diseñadores. Y el objetivo de la exposición de esta exposición temporal era informar sobre las relaciones de amistad entre el pintor y Justino de Neve en los últimos 20 años de la vida de este. En segundo lugar, dentro del merchandising también hay que tener en cuenta la ambientación y presentación del producto. En primer lugar, es importante identificar cada obra con su cartela, donde viene una pequeña ficha técnica donde se da información sobre los datos básicos del el producto que se está presentando. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado también con la colocación y la iluminación adecuada de las obras de arte. La colocación y la iluminación es importante, debe favorecer la visión por parte del espectador, pero por otra parte debe de tener en cuenta las condiciones de conservación en las que tiene que estar la propia obra, el cuadro. Por otra parte, también debe de haber un recorrido señalizado y una circulación fluida del público dentro del recinto para evitar aglomeraciones de gente. Y luego las cámaras de vigilancia que estén correctamente situadas. Aquí tenemos el interior de esa exposición temporal de Murillo y Justino de Neve. Vemos cómo está la iluminación, cómo está la disposición de los cuadros, vemos un poquito la información que hay en las paredes, el color de las paredes, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar una exposición temporal. Y en tercer lugar, la atención del personal. El personal debe demostrar competencia, amabilidad, debe de haber rapidez en la atención al cliente para evitar que se produzcan colas. Y luego tiene que haber un ambiente agradable, mediante el mobiliario adecuado, servicios adecuados, temperatura de sala, sillones para abuelos, respeto a no fumadores, además de información en el propio punto de venta, son folletos informativos, etc. Aquí tenemos algunos productos ofrecidos en esa exposición temporal. Tenemos el folleto de la exposición temporal, este es el catálogo, este que está a la derecha, el plano del Museo del Prado. Y luego, dentro del merchandising, también entraría toda la política de souvenirs, de ventas en la tienda del Museo del Prado, etc. Aquí vemos algunas colas del Museo del Prado.
Bueno, una vez visto el primero de los instrumentos para la comunicación, el segundo sería el plan de promoción, el segundo instrumento de comunicación sería el plan de promoción. Un plan de promoción es una acción comercial destinada básicamente a incentivar lo que es la demanda a corto plazo. Tiene carácter temporal y debe proporcionar un beneficio tangible al visitante. Esta exposición temporal es en sí un acto promocional, ya que tiene carácter temporal, duró 3 meses, y proporciona un beneficio al público que puede contemplar juntas obras que de otra forma no lo podría hacer. Dentro del plan promocional será efectivo. ¿Cuándo será efectivo? Cuando se logre incrementar las ventas durante esa promoción. Y también hay que medir que cuando termine la promoción se pretende haber aumentado la afluencia del público al museo en un determinado porcentaje. Esta exposición temporal, que duró 3 meses, fue visitada por un total de 307.000 personas, o sea que no es ninguna tontería. El tercer instrumento de comunicación empresarial son las relaciones públicas. Las relaciones públicas representa todo el conjunto de acciones realizadas por el Museo del Prado para crear un clima de buenas relaciones con la sociedad y con el público en general. Los efectos suelen ser a largo plazo y el plan de relaciones públicas suele ir dirigido o bien al público general o bien a medios de comunicación, instituciones públicas, líderes de opinión y asociaciones culturales. Los objetivos que se pretenden lograr con un plan promocional es que la empresa adquiera notoriedad, crear una actitud favorable hacia la empresa, en este caso el Museo del Prado, e incrementar las ventas. Entre los instrumentos que se utilizan promocionales tenemos las relaciones con los medios de comunicación, el patrocinio y las relaciones con las instituciones públicas. En cuanto a las relaciones con los medios de comunicación, decir que bueno, entre ellos destaca la rueda de prensa inaugural de cualquier tipo de exposición temporal. Aquí vemos lo que fue la inauguración, la presentación oficial en Sevilla de esa exposición. Luego, dosieres de prensa, notas informativas, presentación de material fotográfico, etc. Y siempre, junto a una exposición temporal, existen una serie de actividades que acompañan a esa exposición temporal y que suelen ser ciclos de conferencias y charlas didácticas, concierto, un concierto titulado Sevilla al compás de Murillo, que fue el 27 de septiembre del 2012. Hubo un curso monográfico también, hubo un vídeo promocional, en fin, muchas cositas. Durante el 2012, el Museo Nacional del Prado emitió 14 convocatorias de prensa, 35 notas informativas. La mitad de ellas estaban relacionadas con exposiciones temporales. De las exposiciones temporales de mayor volumen de noticias fueron el último Rafael, el joven Van Dyck, Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad. Y el volumen de apariciones en prensa escrita, medios audiovisuales y digitales relacionados con el museo ascendió a más de 7.700 aproximadamente. Bueno, el segundo elemento de las relaciones públicas es el patrocinio. El patrocinio y el mecenazgo se han convertido en una parte importante de la estrategia de comunicación de los museos. Consiste básicamente en que el patrocinador sufrague los gastos de determinados acontecimientos con el objeto de aprovechar la repercusión mediática que va a tener. Gracias a los patrocinadores, el Museo del Prado puede llevar a cabo eventos que serían inviables de otra forma. El patrocinio en el Museo del Prado se realiza a través de 3 tipos de colaboración, lo que son los benefactores, que tienen un compromiso de aportación de 2,5 millones de euros en 4 años. En el 2012, cuando yo cursé, cuando hice este curso, por lo menos no sé cómo será ahora, entre los benefactores estaba la Fundación AXA, la compañía telefónica, estaba la obra social La Caixa, estaba Fundación BBVA, y no sé si ahora habrá alguna más. Luego están los protectores del museo. Entre los protectores del museo, que aportan un mínimo de 300.000 euros por proyecto o año. En este caso, entre los protectores del Museo del Prado estaba la Comunidad de Madrid, estaba la Fundación Iberdrola, estaba la Fundación Mutua Madrileña. Y, por último, tenemos los colaboradores del museo con una aportación mínima anual de unos 60.000 euros. Y entre ellos pues, estaba el Corte Inglés, estaba el Congreso y el Senado, Orona, Sociedad Cooperativa, etc. En cualquier caso, la estrategia de comunicación del Museo del Prado
es dar a conocer o dar una imagen de un Museo del Prado como una organización eficiente que está comprometida con la sociedad en la extensión de la cultura y el gusto por el arte. Bueno, entre las actividades de enseñanza-aprendizaje, a los alumnos quizá lo que más les cuesta es la búsqueda de las fuentes de información. Las fuentes de información consistirían en una visita al Museo del Prado, visita a la exposición temporal del Museo del Prado, donde ellos intenten identificar los distintos instrumentos de comunicación empleados, entrada a la página web del Museo Nacional del Prado, porque en cuestión de política de comunicación es la que más información va a ofrecer, y luego ya pues bibliotecas y hemerotecas, universidades, centros de investigación, asociaciones, organizaciones empresariales, etcétera. En segundo lugar, el alumno lo que tiene es que, una vez que ha buscado la información, seleccionar la información relevante. Esto les cuesta muchísimo a nuestros alumnos, es decir, tienen muchísima información, pero luego seleccionar aquella que es relevante les es muy difícil, sobre todo la que proviene de Internet. Se meten a páginas web que no dan ninguna credibilidad. Me pasa mucho. Páginas web que poco creíbles y, en fin, yo creo que hay que educar a nuestros alumnos, sí que usen la tecnología, pero que hagan un uso racional de esa tecnología. Y, en tercer lugar, aplicación de todo lo estudiado en esta unidad didáctica a su propio proyecto de empresa. La orientación metodológica, el profesor explica contenido mediante actividades expuestas anteriormente, va a controlar y va a facilitar la salida de los alumnos para la búsqueda de información, va a controlar periódicamente la marcha de los proyectos, corrigiendo errores, y va a orientar a los proyectos de los alumnos. El alumno va a desarrollar su política de comunicación en su propio proyecto de empresa. En cuanto a los criterios de evaluación, ya para terminar, pues bueno, el alumno debe saber seleccionar los mercados y segmentos para los productos y servicios de su proyecto, debe saber identificar qué elementos son los esenciales en los planes de comunicación, debe analizar qué instrumentos de comunicación existe y saber aplicarlo a su proyecto y, por supuesto, debe argumentar las decisiones tomadas. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias.